Enatrel avanza en la construcción de la subestación La Gateada 2 y recientemente concluyó la construcción de la línea de transmisión en 138 kV que la interconecta con la subestación La Esperanza. Se han instalado 3 bahías de línea, una bahía de transformación y una de enlace. Se está trabajando en la conexión del transformador de media tensión para servicio propio y se está trabajando también en lo que es la parte de iluminación de bahía, iluminación perimetral, instalación de torre de comunicaciones. El transformador que está instalado es de 15 megavatios, va a alimentar 4 circuitos de distribución. Una vez terminado lo que es el montaje de seccionadores y las conexiones eléctricas, vamos a hacer unas pruebas. Serían las pruebas de apertura y cierre de interruptores de potencia, las pruebas de apertura y cierre de seccionadores, de medición, pruebas de equipos de paneles, pruebas de celdas, y ya estaría para ponerse en servicio próximamente. Hasta el momento, las obras que están pendientes en la subestación, la construcción de la calle de concreto hidráulico, y tenemos pendiente también lo que es la protección de taludes de la terraza. Prácticamente el edificio de control tiene un 98% de avance, igual la caseta de vigilancia, todas las que son las fundaciones de bahía, la aplicación de la grava que sirve como aislante, el tanque separador de aceite, son pocos detalles los que nos hacen falta. Una línea de transmisión de 138 kV con 59 kilómetros de línea, esto conlleva a 211 estructuras en simple circuito. Instalamos conductor OVE 556 y tenemos también instalado lo que es la fibra óptica de 48 hilos. Al momento ya tenemos todo finalizado. Esperamos que las subestaciones ya entren en servicio para la conexión final. La próxima entrada en operación de esta infraestructura eléctrica mejorará el servicio que reciben familias de Celaya Central, permitiendo además un mayor desarrollo socioproductivo en la zona. Un desarrollo enorme y le damos gracias a nuestro gran gobierno, el comandante Daniel, que ya muy pronto vamos a inaugurar este megaproyecto. Una bendición enorme para el Coral y sus comarcas aledañas, ya que tenemos de 3 a 4 comarcas no tienen luz. Tenemos el Conejo 2, el Granadino Central, la comarca del Chile. Entonces vamos a llegar a esas últimas comarcas que nos faltan. Actualmente tenemos un acopio de 20.000 litros de leche diario y ahora, pues gracias a Dios, ¿verdad?, y a la gestión de nuestro buen gobierno, con la subestación, ¿verdad?, nueva de Gateada 2, vamos a tener una energía de mejor calidad. Viene a potencializar más la carga en nuestra energía. Si antes nos venía baja, pues hoy nos va a venir con mayor potencia. Eso va a tener más rendimiento en nuestros equipos de enfriamiento. Y estamos ahorita con la construcción de una planta de procesamiento para industrializar nuestro producto, nuestra materia prima. La idea es buscar la exportación, que es la leche, ya en sus derivados como queso, quesillo. Tenemos aproximadamente casi 30 años de tener la pulpería y las cámaras a veces, pues al haber apagones de luz, hay un lapso porque deja de grabarse. Además de que los equipos a veces necesitan de mayor voltaje y pues por el momento no se puede. Nosotros también servimos a la población con las remesas y a veces pues los equipos se tienden a dañar y en eso también nos ayudaría bastante. El proyecto de Enatrel ya se podría cambiar el mayor voltaje que al prestar las condiciones que solo para el municipio, la energía que va a entrar de la nueva subestación. Estas obras forman parte del proyecto de fortalecimiento y modernización del sistema de transmisión en la Costa Caribe Sur.